Buenos días, amigos y amigas. Buenos días. Si queréis cocinar por la mañana, pronto y barato y en un rato, con Papá Cocina, os lo hará mucho más barato. Tenlo por seguro. Os voy a hacer una cosita muy sencillita, muy sencillita, muy sencillita. Totalmente sencillita. Mira dónde viene, ¿eh? Esto se llama chorizo de criollo. Lo llaman chorizos de criollo, ¿eh? Yo no sé si serán de criollo o serán de San Pedro, pero el caso es que están muy buenos. Señores, esto es un aperitivo realmente jugoso y bueno. Vamos a iniciar dándole un poquito de fuego aquí, ¿eh? Y vamos a encender la cazuelita esta, que es donde lo vamos a cocinar. Señores, para ello les voy a bajar el vídeo como de costumbre para que ustedes lo vean, ¿sí? Ya que estoy solo y soy como Juan Palomo, yo me lo como, yo me lo guiso y yo me lo como. Señores, chorizo de criollo, ahí lo tienen ustedes, ¿sí? Yo creo que con un par de choricitos vamos a cubrir la ollita esta, sí. Sí, porque no lo vamos a hacer enteros, lo vamos a cortar, lo vamos a cortar en trocitos para que ustedes lo vean. Entonces, esto, señores, vamos a hacer este par de choricitos, esto lo vamos a dejar aquí. Vamos a usar este poquito de cebolla que tenemos aquí, estos dos ajitos que tenemos aquí. Esto es, señores, aceite pura virgen de oliva, que lo hemos colado, señores, con este colador, que les recomiendo que lo tengan todos ustedes, que esto vale muy barato. Esto se compra en el chino y vale muy barato, ¿eh? Se lava y se queda fenomenal, señores, para seguir trabajando con ello, ¿eh? Nada más que estos ingredientes son los que realmente lleva el aperitivo que nos vamos a comer. Y se van a comer ustedes un aperitivo, señores, que se van a quedar ustedes totalmente asustados, y más que asustados se van a quedar las personas que se lo vayan a comer cuando usted les invite. Le voy a bajar un poquito el fuego al 6, ¿eh? Ahí, porque estas cazuelitas de barro también son del chino y no me fío un pelo de ellas, porque igual se rompe, ¿eh? Eso es así, esa es la realidad. Bueno, le voy a subir la camarita aquí arriba para que ustedes lo vean según lo voy haciendo, señores. Esto es muy fácil, esto yo se lo podría hacer en un vídeo, lo que pasa es que se la alargo siempre un poquito más, porque me gusta pegarle al pico, pero no por otra cosa, ¿me entiendes? O sea, que esto es eso. Ustedes sabrán, señores, se vamos a echar primero un poquito de aceite, ahí. Nada más que un poquito, y un poquito de cebollita de esta que vamos a pochar ahora mismo aquí, señores, para que coja un poquito de sabor. Estos, señores, decían antiguamente que el chorizo este no se podía hacer nada más que a la parrilla, a la brasa, señores, ¿eh? Parrilla, brasa o al horno, nada más, señores. Eso es lo que realmente se decía: parrilla, brasa o al horno. Yo les demuestro a ustedes que es mentira, señores. Es mentira. Ustedes me van a hacer caso, van a hacer el chorizo como yo le estoy haciendo ahora mismo. No van a tardar casi exactamente igual que si lo hicieran casi a la parrilla. Fíjense que a la parrilla es fácil, porque nada más que ponerlo ahí, y a la parrilla es facilísimo hacerlo. Bueno, pues casi van a tardar lo mismo, señores. Pero la diferencia que va a haber entre el chorizo que ustedes van a comer a la parrilla de criollo y este es abismal. Vamos a partir un poquito de ajo, señores, así en lonchitas, ¿eh? Y lo vamos a dejar aquí reservado a que esto empiece a pocharse un poquito, ¿sabes? La cebolla tiene que estar bien pochadita, bien pochadita, para que le dé el gustito al aceite. El aceite este, señores, la voy a usar yo con carne, ¿eh?
Entonces, todo el aceite que usted use con carne, usted le cuela ahí en donde yo le he dicho, y se le queda fenomenal. Fenomenal, se lo dice papá cocina, fenomenal. Entonces, señores,